Bienvenidos a su canal. Bienvenidos. Buenos días. A su canal. Hoy en día, desde el reguero, desde el reguero más reguerazo que ustedes se puedan imaginar, vinimos al gazebo. Ya, miren cómo esto está aquí. Miren eso, aquí hay un reguerazo. ¿Por qué? Porque están trabajando. Por ahí tenemos un reguerazo, como ustedes pueden ver. Jiré va a poner una película aquí para el niño. Y nada, le voy a mostrar. Ayer ustedes vieron que hicimos un video diferente. Hoy vamos a continuar con los vlogs que a ustedes les gustan mucho. Nada, le voy a mostrar un poquito del trabajo que están haciendo. Ya está avanzado. Ya el trabajo que estaban haciendo aquí lo terminaron por completo. De los trabajos que estaban haciendo, miren qué reguero, se los sigo enseñando el reguero, el piso está todo sucio. ¿Por qué? Porque estamos en construcción. Miren el baño, quitaron el inodoro y tuvieron que romper todo el piso, así que ustedes se imaginan el polvo que hay aquí. Se decidió hacer este trabajo, ¿por qué? Porque ustedes saben que este apartamento, muchas cosas no salieron muy bien y tuvieron que reparar luego de que se había comprado el apartamento. En el baño de abajo estaba filtrando agua, mucha agua, estaba filtrando mucha agua. Y nosotros, yo en un video que ustedes vieron, sellé las orillitas ahí con cemento blanco, desde aquí hasta esta parte acá se selló también esta parte de aquí, pero nada de eso dio resultado, gente. Nosotros no pudimos acabar con esa filtración, se nos llenaba el baño de agua, y luego de que se llenaba, que caía muchísima agua en el baño, entonces pasaba para mi habitación. Y eso es un peligro, ¿por qué? Porque eso deteriora la casa, y ustedes saben que nosotros tenemos el techo de chirra, que eso no quiere ver nada con agua. Entonces llamamos a una persona para que él analizara, él vio, vino, miró el piso. Y de una vez él supo de dónde más o menos venía la filtración. Para llegar a esto, él tuvo que romper todo el piso. Desde aquí, ¿verdad? Romper el piso de adentro, romper... Se debe la diferencia de esas dos cerámicas, que luego le voy a decir por qué la tonalidad diferente en los pisos. También aquí, miren, ustedes ven que tiene un color acá y otro acá. Y miren aquí, se hizo eso. Luego de que rompieron el piso, entonces ellos le tiraron un material, no sé qué es, como una pintura elástica. Soy ignorante en esas cosas, no sé cómo se llama, pero le tiraron ese material por el piso para sellarlo muy bien. Y luego de eso se rellenó de nuevo y se le pusieron la cerámica por arriba. Por ahora no hay problema de filtración, esperemos que más cuando pasen varios días, que llueva bien, no se filtre. Nosotros, déjame ver, lo que hicieron ese trabajo, que tenían el piso roto y le tiraron el sellado por arriba, llovió como en dos ocasiones y no filtró el agua allá abajo. Y esperemos que se haya solucionado. Mi gente, desde que caía una gotica de agua, primero llovía aquí arriba y luego allá abajo. Pero gracias a Dios ya ellos resolvieron, terminaron eso. Mañana viene el plomero para poner el inodoro, que lo tenemos por aquí afuera. Y nada, esperemos que se haya solucionado. Miren,
les cuento, los pisos, ustedes lo vieron, que quedaron de diferentes tonalidades. Y esto se debe a que no se encuentran, esa cerámica de aquí, no se encuentran por ningún lado. Nosotros fuimos hasta el sitio donde la fabrican esa cerámica y no hay, o sea, donde la distribuyen, no hay. No hay de esa, tuvimos que buscar una que se asemejara. Eso fue lo más cerca que encontramos a esta tonalidad. Si ustedes ven, nosotros tratamos de hacerlo toda esta parte aquí como un cuadrito para que se vea distintivo del otro, para que vea como que se hizo a propósito, ¿me entienden? Así, de ese color. Y lo mismo pasó aquí en el piso y en este baño. Ustedes ven un blanco diferente al otro. Buscamos por todos los lados y no se encontró la tonalidad que se quería. Y nada, ustedes lo están viendo ahora. ¿Por qué? Porque el derretido que le pusieron, eso está súper fresco. Se ve más blanco y más limpio que las otras cerámicas. Cuando se limpie todo el piso, que se limpie allá adentro y que se haga la decoración que se va a hacer, ya eso va a pasar desapercibido. Luego, lo más adelante, nosotros vamos a limpiar esto aquí y le vamos a mostrar cómo se ve, que no se ve tan feo. Otra cosa que ustedes no habían visto de aquí, aparte de la lámpara que nosotros teníamos aquí arriba en el gazebo, que son estas que están aquí. Ustedes ven, se pusieron otras, pero se tuvo que hacer un trabajo, mírenlo aquí. Se tuvo que hacer este trabajo. Bueno, como ustedes pueden ver, esas son las lámparas que ya la vieron anteriormente. Miren aquí, miren aquí, miren aquí, así se ve la lámpara. Así se ven ya luego de haber hecho el trabajito que ustedes vieron ahí que estaban haciendo. Para montar esas lámparas y ponerle los cables que no se vieran. Ustedes ven, sacaron esta línea por aquí, le hicieron con una sierra. Ahí esa rayita y por adentro de esa raya se pusieron los cables. Ustedes pueden ver ahí. Déjenme decirles lo que pasó con eso. Ustedes ven que hay dos rayas. Solamente se rellenó la de arriba con cables porque la de abajo se equivocaron y al final no se pudo hacer por abajo. Tuvieron que hacer la raya por arriba. Ustedes vieron, se rellenó eso aquí un poco con cemento. Pero para darle terminación después se le va a poner una masilla aquí, masilla de pintura. Y luego de que se rellene bien, entonces se le va a dar con una lija para cuando uno pinte eso, ustedes saben que no se vea feo para nada, que se vea la pared plana y uniforme. Y nada, ese trabajito se estaba haciendo por aquí hoy. Ya luego solamente queda limpiar esto aquí, llevarse todo este reguero que está aquí. Miren eso, el inodoro por aquí, un reguerazo. Nada. Se limpia, vamos a ver si limpiamos pasado mañana para luego darle un tour por aquí para que ustedes vean cómo quedó. Hay que pintar también esa pared. Y nada, ahora vamos a poner pan de jire, que mire dónde están aquí. Yo quiero abrirle a papi. Papi, ábreme. Papi, ábreme, que yo te estoy viendo desde hace rato que tú estás blando ahí y no me viene a buscar. Ven acá, papi, ven acá. Dejé a mis dos amores, los dejé aquí viendo televisión, porque ustedes saben que ese niño no lo podemos tener allá afuera. No lo podemos tener allá afuera. Y mientras ellos estaban viendo, wow, pero mira eso. Te me comiste todo el wrap. Miren aquí, casi casi se me come todo el wrap. No lo voy a presentar ahora, ¿por qué? Bájalo, mi amor, bájalo un momento. No lo voy a presentar, lo que me hizo Jire, porque ya se lo comió. ¡Ay! No me muerda. Le voy a mostrar una foto. Miren eso que me hizo Jire. Miren qué chulería. Yo me comí alguito de eso. Eso le quedó lindísimo. Y estaba bueno. Bueno, no era solamente que estaba lindo. Estaba buenísimo. Y me dejó la mitad por ahí. Me lo voy a comer ahora mientras estoy con el niño. Y nada. Jire. Ustedes vieron el vestido de Jire que está lleno de salsa. Eso fue porque estaba haciendo el wrap. Y se le ensució de salsa el vestido. Y nada, aquí estamos. Aquí. Mi niño, saluda, papi. Saluda a la cámara. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Él no quiere saludar ahora, para nada. En el sofá. Muchachito, ¿y qué fue lo que te dio? Tú no puedes comer eso, mi amor, ¿no?
Y nada, hoy vinimos a darle un paseíto al señorito Keymar. Por aquí nosotros acostumbramos a darle una vueltecita cerca de por aquí. Dale, papi. Camina, camina, camina. Ustedes lo ven, que ese niño presta atención a todo. Las plantas, todo. Dile, pero saluda, que tú no has dicho ni siquiera hola. Ya se está haciendo de noche. Nosotros somos guapos, ¿eh? Nosotros somos atrevidos. Este, estamos frente al furgón que se quemó aquella vez, ¿no recuerdan? Pero, Michael, es hora de que tú le lleves el teléfono en seguridad y nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes. ¿Qué pasó? En todos los lados hay ladrones. No, por aquí no, por aquí no hay. Y por aquí también, en todos los lados. ¿Tú estás segura? En todos los lados del mundo hay ladrones. Dile que se suscriban y que le den like. Así que suscríbanse y denle like. Por eso que estamos haciendo aquí, una obra muy atrevida. Un acto muy atrevido, dice. Pero no, no, nosotros estamos en los alrededores, pues esa patana. Y Keymar mirando el camión. Papi, saluda, baba. Él saludó como los indios saludó. Dale. Saluda. Detrás del camión, él anda. Vamos. Y acabamos de llegar. Después de dar una vueltecita con el niño y Jire tuvo que meterse al baño. Se fue a bañar. Mi amor, ven para que salude. Y nada, aquí les dejo el video. Quería decirles que en este... Bueno, ya ustedes vieron ahí en la miniatura. Le vamos a mostrar ahora las fotos ya editadas que se le hicieron para la sesión de fotos del niño, de su primer añito. Y nada, gracias por ver el video. Dale like si se gustó el video. Y disfruten las fotos.